por aquí. No, es que mire, mire, si los dueños lo llegan a ver en la casa, pues me van a botar del trabajo. ¿Y sabe cómo? ¿Ah? Como una gatica. ¡Miau! No, que no me la bote como una, gatica. Porque me quedo sin papita. ¿Me caí pa' hoy? Uy, usted no se imagina lo que dice. ¡Pollito! Eso me quedó divino. ¡Pollo! ¿Sí? Mire, y lo hizo sudado, lo hizo a la plancha o lo hizo a la, brasa. ¿A la brasa? ¿A la brasa? No. ¿La brasa? Venga, ¿quieren que la brasa? No, a la brasa no. A la brisa. ¿Cómo eso a la brisa? Ah, pues bueno, lo tuve que sacar a la ventana para que se enfriara un poco. Sí, cómico. Papita pa'l nene. Y a ver, ¿y será que usted quiere para llevar o para comer aquí? Mire, yo lo quiero para llevármelo todo. ¿Y será que le pongo dos pechugas? Dos pechugas son buenas. ¡Qué bien! ¡Vea! ¿Y será que le pongo muslo? Muslo, póngame. Dos. ¡Ay! A ver, ¿y qué será lo que usted quiere que le ponga de postre? Bueno, mire, para postre lo que quiero es... No. Ya, vaya. ¿Cómo es ese postre? Que no lo entiendo. Bueno, mire, ese es un postre muy rico, pero... yo después te explico. Caridad. ¿Y por qué me va a explicar después? A ver, ¿cómo es? No, le explico después porque usted es muy buena gente, usted es chévere, usted es muy hospitaluda, digo, hospitalaria, que le da de beber al sediento y de comer al hambriento. Ay, sí, lo que pasa es que usted es así, todo divino, todo bello, todo galán, todo... Y hablando de todo, yo ni siquiera sé cómo usted se llama. Y yo tampoco. Mira, Caridad, es que es una vida muy triste. La calle me está volviendo loco. Llueve y escampa. Hace sol y hace frío. Uno tiene latas un día, otro día no tiene latas. Fui a sacar la licencia con un gestor, me cobró 1.300. Y yo le dije, ¿para qué? Si yo no tengo carro. Y de todas, si tengo carro, vengo es para acá. No sé. Ay, quédese tranquilo, mi chino. Ya no se me confunda más, porque ¿sabe qué voy a hacer por usted? ¿Qué? Mire lo que voy a hacer por usted. Yo lo voy a bautizar a usted con un nombre de un perrito que yo tenía ya en mi tierra, ya en Bucaramanga. ¿Bucaramanga? Ay, sí. ¿Me va a bautizar Bucaramanga? No, no sea bobo, por Dios, escuche. Le voy a poner como mi perrito. Anónimo. ¿Me va a poner anónimo? Sí. Escúchale, pues, nadie me va a conocer. Claro que sí. ¿Me voy a poner como un perrito? Como un perrito. Ya es tarde, te puedo entrar. Los dueños de la casa. Aquí está su pollo. Mire, ¿y para qué este pitillo, para qué? Bueno, para que se chupe el juguito del pollito. Mire, Caridad. Hágame la caridad. Uy, ¿qué caridad quiere que usted que yo le haga? ¿Qué le pasa? La caridad del... Ay, no, ya está bueno, ya. ¿Usted cómo que se está pasando? ¿Qué le pasa? Bueno, quédese quieto. Mire, Caridad, mire, Caridad. ¿Qué? Mire. Tenga cuidado. Venga para acá. Acá. Mire. ¡Ay! ¡Mire, monstruo! ¡Mire! ¡Ay! ¡Dios mío! Es que me va a dar ya. ¡Ay! ¡Váyase! ¡Ya! ¡Ay, la pecha! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, hermanita! ¡Qué tipo tan feo! ¡Ay! ¿Quién es? ¡Ay, hermana! Hay uno que encontré. Es todo un show. De verdad que paso horas riéndome. Y pero... te digo algo. Si me caso con él, me imagino que voy a pasar la vida entera muerta de la risa. ¿Quién no? Pero es que es horrible. O sea, es feísimo. ¿Qué le puedes ver a este hombre? Ay, es que Publio es tan bello. Mírale el nombre. ¡Qué cómico! Publio Evangelista Montiel. ¡Ay! ¡Ay, chica! ¡No te burles! ¡Es maracucho! ¿Y para cuándo vamos a conocer a tu cupido? Esta misma noche llega de Maracaibo. ¡Ay, tan tierno! ¡Ajá! ¡Otro pretendiente! ¿Yo lo conozco? No, afortunadamente no lo has visto. ¿Y dónde lo conociste? En la calle. ¿En la calle o en la fiesta?
Ay, mamá, en una fiesta, en la calle, en los carnavales. Ay, niñitas, ustedes están muy raras. Algo se traen entre manos y a mí no me engañan, nenas. Caridad. Ah, sí, dígame, señora. Hágame el favor, abra la puerta para ver quién es. Ay, sí, como usted diga. Ya voy. Un momento, ya va, un momento. A ver. ¡Ay, señora! ¿Quién es? Ay, doctor, doctor, en la cuchilla, si usted viera, un chino que tiene una pinta loco. ¡Ay! ¡Ese es Publio! ¡Déjalo pasar! Sí, está bien, sí, está bien. A ver, sí, pase, pase. Está bien, lo haré. Ay, no me digan nada, no me digan nada. ¡Vos sois Magnolia! Ay, sí. Y ella es Amada, mi madre. ¡Señora! ¡Pero qué molleja de belleza! ¡Pero vos sí sois preciosa! Cristiana, decime, ¿cómo hacéis vos para tener una mamá tan hermosa? Ay, muchas gracias. ¿Usted viene por la niña? Bueno, sí, pero déjenme que me presente primero. Yo soy Publio Evangelista Montiel de Maracaibo. Nacido en El Saladillo y criado en Bellavista. Nada más, nada más. ¿Esto es su equipaje? No, 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 no. Estas son unas finezas maracuchas que les traje, sí. Aquí tenemos paledonia, huevos chimbos, tenemos bollitos pelones, sí, tenemos conservitas, queso de año. Los icacos se me quedaron, pero no importa. ¿Me podéis hacer el favor? Ay, sí, pero ¿y eso cómo se prepara? No prepara, no, que no te he dicho qué es todavía. A ver, ¿y qué es esto? Esta es la receta para que preparéis machorro en coco, que es la mejor comida del mundo y sus alrededores. ¿Qué molleja, vos ves? Está bien, está bien. Sí, sí. Bueno, entonces, pasemos a la biblioteca. Coge la punta, prima. Mira, vos a mí no me engañáis. A mí no me engañáis, vos. ¿Qué dices? No te hagáis la loca. Vos sois la del Facebook. Pusiste la foto de tu hija así para anzuelo nada más. No, señor, eso no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Ahora lo vais a negar. Pero vos no necesitáis de esos truquitos. ¿Pero de qué truquito me está hablando? De la foto chueca. Ay, es que vos estáis como me la recomendó el brujo de Sinamaica. Date una vueltica. Una vueltica, una vueltica. Una vueltica. Es que gallina vieja da buen caldo. ¡Gallina vieja! ¡Gallina vieja será tu abuela! Me caso con vos. Dame tu respuesta ya. Dame tu mano, dame tu mano. Dame tu mano, agarra esta, porque mira las manos que te voy a dar. Amada pega más duro que Betulio, ven qué molleja. Anda, cómete tu huevo, chivo. Ay, hombre, ¿qué le pasa? Mire, mire, ¿sabes qué? El que da y quita, el diablo lo visita, vos. ¡Vamos, ven! ¡Dime! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ya, señora. ¡Qué pérdida de glamour!